Bienvenidos a una emisión más de Agenda Universitaria, el programa donde se enterará de todas las actividades académicas que se desarrollan en nuestra universidad. Antes de iniciar, quiero recordarles que este programa está siendo retransmitido por nuestro portal web www.ucsgrtv.com. Además, pueden visualizar todos nuestros capítulos a través del canal de YouTube en la cuenta UCSG Televisión. Ahora sí, empecemos con la información. Lo primero que les mostraré serán los detalles acerca del taller de periodismo y política comunicación en periodos electorales, el cual tuvo el objetivo de incentivar a los estudiantes a prepararse para ejercer el proceso electoral bien informados sobre el perfil y plan de trabajo de los candidatos a prefecturas y alcaldías de las diferentes provincias del país. Prestemos atención a la siguiente nota. Orlando Murillo, del Departamento de Noticias de Radio Forever, estuvo presente en el taller de periodismo y política que organizaron los estudiantes de comunicación en la sala de usos múltiples Zoom de la Facultad de Filosofía. Durante su intervención, el periodista mencionó la importancia de la preparación de los comunicadores previo a los próximos procesos electorales. El marco jurídico que nos rige para poder nosotros cuestionar, en este caso, el proceso electoral que estamos hablando, a los candidatos. Tenemos que estar en conocimiento del tema económico para poder cuestionar cuando hablemos y enfrentemos a los gremios de industrias, de comercio, a los propios mandatarios del tema económico. Cuando nos hablan los alcaldes, o los candidatos, perdón, a la alcaldía, que van a generar trabajo, por ejemplo, en una ciudad, también nos están mintiendo. Porque la generación del trabajo depende del gobierno nacional. Adriana González, organizadora del taller, comenta también la importancia de ser partícipes en el evento profesionales del área de la comunicación, quienes capacitaron a los estudiantes para que efectúen un trabajo imparcial durante la época de elecciones. Bueno, en vista de las elecciones seccionales que son ahora en febrero, la idea del taller era que los estudiantes conozcan, a partir de la experiencia de otros periodistas, qué tipo de estrategias comunicacionales o consejos ellos pueden acoplar a la praxis de su profesión durante el momento de las elecciones, es decir, radica en esto también de la transparencia y del hecho de poder ser equilibrados con los candidatos que existen, y también que el estudiante sea un poco autónomo, ¿no?, en lo que es su profesión y saber cómo actuar de la manera más democrática posible y dar voces a todos estos grupos políticos, pero también ser coherente y darle información a la ciudadanía que sea clara y concreta. Orlando Murillo recomienda a los estudiantes a documentarse bien con fuentes oficiales que manejen cifras. El enfoque que he hecho es partir del marco jurídico que nos rigen y hacer énfasis en las competencias que tiene cada autoridad a nivel de gobiernos centrales, provinciales y municipales, y en función de eso manejarnos en el proceso electoral, teniendo en cuenta que este es un proceso donde se van a elegir prefectos, alcaldes, ediles y jefes de las juntas parroquiales. Hice un énfasis hacia estas dignidades para, en función del marco jurídico que es la Constitución, el estudiante tenga ideas exactas de las competencias y poder, sobre la base de eso, hacer las entrevistas. Aunque la participación de estudiantes de comunicación no fue tan alta como se esperaba, el contenido que se dio a conocer sirvió como herramienta para los jóvenes preprofesionales amantes del periodismo que desean participar activamente durante las elecciones del 23 de febrero. Con cámara de Andrés Benítez, para Agenda Universitaria, reportó Mari Carmen Falconi. Un taller de vital importancia para los estudiantes de comunicación, ya que el instructor mencionó las competencias que tiene cada sesión y así el periodista podrá realizar las preguntas pertinentes a cada candidato. Otra actividad que se desarrolló en la Universidad Católica fue el taller de capacitación de software IBM SPSS, organizado por el Sistema de Investigación y Desarrollo, para brindar capacitación gratuita a los docentes investigadores interesados en conocer este software estadístico. Además, de esta forma, los profesores aspiran a entregar proyectos académicos con un mejor manejo de cifras y porcentajes. Esta capacitación tuvo el objetivo de colaborar con los docentes para que puedan optimizar sus recursos y mejoren la presentación de sus trabajos. Como siempre, la universidad apoyando a su cuerpo de docentes. Bien, llegó el momento de una pausa, pero no se despeguen de Agenda Universitaria, porque en el próximo bloque tendremos más actividades académicas que se desarrollen aquí en la UCSG. Ya volvemos.
seguimos con más de su programa Agenda Universitaria. Les recuerdo que pueden visitarnos en nuestro fanpage a la cuenta UCSG Televisión, dejarnos sus comentarios y darnos like. Otra de las actividades que se llevó a cabo en la universidad esta semana fue la sesión solemne por los 5 años que cumplió la Asociación de Funcionarios Administrativos de la UCSG. Veamos más al respecto en la siguiente nota. En las instalaciones de la UCSG se celebró el 5º aniversario de la Asociación de Funcionarios, organización que se encarga de realizar eventos para fomentar el área social de sus integrantes. Uno de los miembros describe la importancia de la asociación debido a que se encarga de fomentar lazos de fraternidad entre los colegas. Sí, bueno, la institución, la asociación como tal, pues lo que fomenta es el bienestar de todos los asociados, que existe un ambiente laboral adecuado. Y dentro de eso pues realizamos una serie de eventos en las cuales tratamos de incentivar un poco el ámbito social, distraernos un poco de nuestras labores cotidianas. Y pues bueno, tenemos una serie de eventos preparados y probablemente este año queremos ver la posibilidad de arrancar con las primeras olimpiadas de los funcionarios, ¿no? Olimpiadas deportivas. Y esto lo que nos ayuda mucho es a fusionarnos, a conocernos más, a estrechar nuestros lazos de amistad entre los asociados y permitir que la institución crezca, que eso es lo más importante, ¿no? Walter Anchundia, vicepresidente de la Asociación de Funcionarios, comenta los nuevos objetivos de la asociación para este año. Objetivos hay muchos. Por ejemplo, dar cursos, seminarios a los afiliados, dar ciertos incentivos en relación a lo que es la asociación, que no solamente es algo para irse a divertir, sino que darles algo de conocimiento y que también nosotros como directivos estamos preocupados en que ellos se encuentren muy bien, reconocer algo presente en el cumpleaños de ellos, cosas pequeñas que se sientan bien, en este caso los afiliados. Espacios recreativos para escapar un poco de la rutina laboral fue la idea de los primeros fundadores de la Asociación de Funcionarios. Sus actuales predecesores esperan continuar con el legado. Para Agenda Universitaria, reportó Mari Carmen Falconi. Un evento muy importante para los funcionarios de la universidad. Con mucho honor celebran los 5 años de creación de la Asociación de los Funcionarios Administrativos. Ahora, cambiando de tema, otro evento muy significativo se dio esta semana en la universidad. Fue la inauguración del mural Cronología Musical, ubicado en el 2º piso del edificio principal. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. Cronología Musical se denomina al mural realizado por un grupo de estudiantes de arquitectura dirigidos por su maestro, el arquitecto Héctor Zurita. Esto en realidad fue un trabajo que fue solicitado por la vicerrectora y donde ella quería que los alumnos produjeran el mismo esfuerzo, su conocimiento, su trabajo. Esa encomienda me la pasaron a mí como profesor de la materia. Y desarrollé, antes de hacer el cuadro, desarrollé en las clases, en las cátedras que doy yo, el tema que corresponde a esta oferta colorida, a esta manera de ensayo colorido que se llama cromatología musical. Entonces, es el trabajo en conjunto de muchos alumnos, no todos por supuesto, pero la gran mayoría supo lo del tema y los que se quisieron acoger al proyecto nos acompañaron hasta el final. Manuel Arévalo, uno de los estudiantes que elaboró este colorido mural, nos comenta más sobre la presentación de su arte. Lo que quisimos lograr, en sí realizamos una propuesta que combine las percepciones humanas, un poco entre el color y entre la música. Lo que queríamos lograr eran sensaciones que al momento de escuchar una canción, o sea, tú te imaginas, cierras los ojos y comienzas a pensar, y todo lo que imaginas tiene un color. Todo lo que está pasando por tu mente tiene cierta tonalidad, cierta emoción, y eso lo puedes representar no solo con la letra de la música, sino con el color implícito. Entonces tú puedes ir por la calle, te acuerdas de un color, ves un azul y dices, ah, esto pasó, esto ocurrió, y te acuerdas del color y te acuerdas de la canción a la vez. O sea, estás interrelacionando ambas percepciones. Es bueno que los edificios de la universidad tengan conexión con el arte, y qué mejor forma de hacerlo que con la representación de murales artísticos hechos por nuestros estudiantes. Para Agenda Universitaria, reportó Mari Carmen Falconi. Es muy grato saber que las autoridades de la UCSG se preocupen por renovar poco a poco este edificio que guarda más de 51 años de historia de la Universidad Católica, y de la mejor manera, integrando este mural elaborado por estudiantes y docentes de la UCSG.
Bien, amigos, es momento de una pausa, pero no se muevan que ya regresamos con más de Agenda Universitaria. Regresamos con más de Agenda Universitaria, pero primero les recuerdo que si quieren conocer más de la programación del canal, lo pueden hacer a través de la cuenta de Facebook como UCSG Televisión y de Twitter como @UCSG-TV. Además, no olviden que pueden escribirnos para dar comentarios y sugerencias a agendauniversitaria@ucsgrtv.com. Continuando con más actividades, les quiero comentar sobre un evento deportivo que hay que destacar en nuestra universidad, pues días atrás se llevó a cabo el primer campeonato nacional interuniversidades de handball. El torneo se realizó según el número de universidades asistentes, las cuales fueron la Universidad de Guayaquil, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad Estatal de Bolívar y, por supuesto, la UCSG. Este campeonato se lo realizó en un solo día. En los primeros encuentros se enfrentaron Universidad de Guayaquil versus Universidad Estatal de Bolívar y la UCSG versus Sport. Al finalizar las rondas de juegos, se llevó el cómputo de partidos ganados y puntaje de los juegos, dando como resultados a la Universidad de Guayaquil como campeón con 8 partidos ganados, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil como vicecampeón con 7 partidos ganados, quedando en tercer lugar la Universidad Estatal de Bolívar con 4 partidos ganados y en cuarto lugar la SPOL. El objetivo principal, además de la competencia leal y el juego limpio, era el hermanar a las provincias que desarrollan esta práctica deportiva y ser los pioneros en desarrollar este evento a nivel nacional, augurando que las otras instituciones universitarias continúen con el proceso de desarrollo de este torneo para incrementar las destrezas y habilidades de nuestros deportistas. Bien, antes de concluir con nuestro programa, es momento de presentarles las actividades académicas que se desarrollarán a lo largo de esta semana en nuestra institución. Prestemos atención. Los eventos que la Universidad Católica ha preparado esta semana son los siguientes. Como cada mañana, el Alma Mater nos ofrece un momento espiritual con la Santa Eucaristía, a partir de las 8:40 de la mañana en la Capilla de la Divina Sabiduría. Para el martes 11 de febrero tendremos la Expo Feria 2014 de 9 de la mañana a 13 horas de martes a viernes en el Auditorio Economista Mauro Toscanini Segale. Informes con Flor María Ochoa, la extensión 5049. El concurso de debate Explotación del Yasuní ITT, a las 10 de la mañana en el edificio principal. Informes con David Hoyos, a la extensión 3070. El servicio gratuito de consulta dermatológica a las 12 horas todos los martes en el dispensario médico. Informes con Gladys Torres, a la extensión 1810. Ya conocemos los eventos que tendremos durante estos días en nuestra universidad. Ahora sí, finalizamos con nuestro programa. Mi nombre es Gilma Vallejo y ha sido un gusto presentarles Agenda Universitaria. Hasta la próxima.